Amigos, amigas, muy buenas tardes aquí en España cuando son las 18 horas y unos 3 minutos. Hoy vamos a hacer una masterclass en la cual espero, deseo que puedas entender, como dice el título de esta masterclass, entender el verdadero mensaje de la enfermedad. Bueno, te pido que te relajes y también que cojas una libreta porque puede haber algunos conceptos o cuestiones que pueden ser importantes y que no debes olvidar. Para aquellos que se incorporen a mi canal y que no me conozcan, una breve presentación. Me llamo José Alberto Lajas Antúnez, más conocido por Alberto Lajas. Soy graduado en naturopatía, colegiado número 2130. Estudié en el Centro de Enseñanzas Naturales de Barcelona, promoción del año 1997. Soy experto en homeopatía, flores de Bach, en bloqueos emocionales. Soy maestro de Reiki, coach espiritual y mentor. Y he tratado en estos últimos 23 años en consultas privadas físicas presenciales, tanto en gimnasios, en spas, en herbolarios, en centros dietéticos, a unos 5.000 pacientes con éxito. Actualmente, para ampliar, digamos, esa ayuda que llevo dando tantos años, actualmente desde hace 4 años también tengo consulta online con la que por medio de Zoom atiendo a personas de todos los países de habla hispana para ayudarles en todos sus problemas físicos, emocionales, espirituales y personales. Bueno, quiero aprovechar para dar gracias a vosotros que estáis haciendo que este canal crezca a pasos agigantados. Nunca me había pasado. De hecho, hacía unos meses atrás que mi canal estaba como paralizado, no crecía. Y desde hace 2 meses ha pasado de tener escasos 130.000 a tener ahora 166.000 suscriptores de todas las partes del mundo. Y esto es gracias a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Muchas gracias. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a comenzar con esta masterclass. Bueno, decir que cuando yo empecé a pasar consultas privadas, lo hacía con mucha euforia. Venía de una escuela de naturopatía muy clásica, basada pues en las plantas medicinales, Hipócrates, en Galeno y en todos aquellos que utilizaban, digamos, todo lo físico para curar o ayudar a curar enfermedades. En mi casa siempre ha habido plantas medicinales porque mi bisabuelo era curandero, como se llamaba antes, a los que trabajaban con las cosas naturales. Y así empecé en un herbolario humilde con mi amiga Dori, que espero que me esté viendo, en Íscar, un pueblecito de Valladolid. Ahí empecé humildemente y lo hacía con todo el cariño y toda la ilusión, pero ahí también, aparte de ayudar a muchas personas, empecé a darme cuenta, aprendí el error que estaba cometiendo. Somos esto. Esto, este triángulo. Somos cuerpo físico, somos emociones y somos energía. Y lo que aprendí después de que me seguí formando, porque obviamente cuando salí de la escuela de naturopatía tenía un título, un diploma y unos estudios básicos y unos conocimientos básicos. Pero cuando vi que mis pacientes, aunque mejoraban, volvían una y otra vez, algunos, muchos, es cuando quise formarme en Reiki, en terapia floral, en otro tipo de terapias, PNL, inteligencia emocional, para poder entender qué estaba haciendo mal. Y lo que estaba haciendo mal es que solo atendía una parte del triángulo. Les daba plantas medicinales, les daba vitaminas, les daba sales de Surler, complementos dietéticos, les indicaba que tenían que ir al baño, que no fueran estreñidos porque las heces pueden crear tóxicos y crear enfermedades. Bien, entonces solo trataba esa parte y por tanto las otras dos desatendidas hacían que esa persona volviera una y otra vez. Fue cuando yo empecé a tratar estas tres partes y a entender que somos seres holísticos. Esta palabra holístico viene a definir
que somos seres completos. La medicina alopática, la de la seguridad social, aunque ha hecho una gran labor, pero sobre todo en la cirugía, cuando la cosa ya está muy mal, cuando hay un accidente de tráfico, ha hecho una gran labor y hay que decirlo, pero a nivel preventivo no ha hecho ningún trabajo más que recetar pastillas para adormecer el síntoma y no ir a la verdadera causa. Nosotros, yo particularmente, nunca voy en contra de la medicina ni de nadie, pero la realidad está ahí. Por ello, lo que nos diferencia a los terapeutas holísticos de, digamos, la medicina clásica o alopática, es que nosotros entendemos, como el hombre de Vitruvio que dibujó Leonardo da Vinci, entendemos que el ser humano es un ser completo, con unas necesidades físicas, emocionales y energéticas. Y tratar de seccionar, de apartar o de querer ver solo un cuerpo es un gravísimo error. Y por eso las consultas de los psiquiatras, de los psicólogos y los suicidios están ahí. Porque no tratan solo más que una parte. Y cuando yo empecé a trabajar con el triángulo, empecé a tener éxito. Personas que estaban desahuciadas curaron. Personas que no sabían qué enfermedad tenían, no sabían ni qué nombre ponerle, conmigo curaron. Personas que no sabían qué hacer con su vida, con su enfermedad, curaron. Ahí es cuando, a pesar de que sabía que iba a ser perseguido, aunque ahora esto ya está más aceptado, entendí que tenía que hacer lo que llamo mi verdad. Todos tenemos una verdad y esa verdad es la que nos tiene que guiar a hacer las cosas en la vida. O lo que viene a ser, como yo digo siempre, esa palabra que me encanta, nuestro ikigai. Y mi ikigai es ayudar a las personas, pero hacerlo bien, no de cualquier manera. Por ello me he gastado miles y miles y miles de euros en formarme en cursos, seminarios, en hacer, digamos, de mi profesión lo mejor, que mi profesión tenga la mejor calidad. Y por ello todo ese dinero que he invertido en tantos cursos y seminarios no lo veo como un dinero perdido, sino como un dinero invertido para poder mejorar yo como terapeuta y poder ayudar a mis pacientes. Desde el momento, como decía, que empecé a tratar a mis pacientes con todas las partes del triángulo, el triángulo del equilibrio, como le llamo yo, todos mis pacientes mejoraron. Todos. Y me di cuenta, porque yo he seguido investigando, llevo ya casi 25 años, he seguido investigando, leyendo cosas nuevas. Yo fui un enamorado, uno de los primeros seguidores de Daniel Goleman fue de los impulsores, después de ser perseguido, de los impulsores de la inteligencia emocional. Afirmó que tenemos un cerebro emocional y por tanto que ese cerebro emocional hay que cuidarlo y entenderlo. Y por los estudios de Daniel Goleman y de otros que he estudiado, he llegado a entender que las emociones son una de las causas principales de la enfermedad, de lo que ya llamamos enfermedad. Aquí paro y soy prudente y no voy a decir que no haya enfermedades que no sean causadas por la emoción. Es verdad que por la genética, por infecciones, virus, por malas acciones nuestras, pues hacer deportes agresivos o alguna cosa, no podamos tener enfermedades. Pero quitando esas causas objetivas, lógicamente, nos tenemos que analizar, que es para lo que estamos en esta masterclass, esas dolencias que sin tener una causa objetiva, no hay una causa genética, no hay una causa vírica o infecciosa, no hay una causa de, digamos, de mal cuidarnos. Personas que se alimentan bien, que hacen ejercicio, que duermen lo suficiente y se enferman. ¿Por qué? Ahí es donde entra esta medicina, vamos a llamarla holística, para explicar qué es realmente la enfermedad y por qué a veces estamos enfermos y esa enfermedad a veces nos puede incluso en algún momento hasta llevar hasta la muerte. Hay un proceso que pasamos todos los seres humanos, que es un proceso de evolución personal. En ese proceso de evolución personal,
que pasamos desde la niñez, adolescencia, edad madura y la ancianidad, nos pasan muchas cosas, nos pasan muchos problemas, muchas vicisitudes, muchas situaciones dolorosas y críticas, divorcios, despidos, quiebras económicas o de empresas y otras situaciones así. Todas esas situaciones deben ser gestionadas, porque si no son gestionadas, como ahora veremos, van a provocar un mensaje. Como he dicho antes, quiero que entiendas otra parte de este triángulo, y es que el espíritu, el alma, el ser verdadero que somos, está conectado a nuestro cuerpo físico. Y este también es regido, dirigido de alguna manera por las emociones. Por tanto, a veces lo que ocurre es que, como somos realmente personas emocionales, esto ya no se puede discutir, es verdad que tenemos un cuerpo físico, pero las emociones se ha demostrado que rigen nuestra vida. Personas que tienen quiebras económicas y que constantemente tienen desengaños amorosos, se ha descubierto que es porque son personas inseguras o tímidas o tienen miedo, tienen ansiedad, tienen depresión o lo que sea. Es decir, nuestro estado emocional es muy importante para lo que ocurre en nuestra vida personal y también en la física, como vamos a ver. Cuando decimos la palabra enfermedad, rápidamente pensamos en el cuerpo. Porque, ¿qué es la enfermedad? Por dar una definición rápida, que fui la que yo tuve que hacer en mi tesina cuando acabé los estudios de medicina natural, tuve que definir qué es la enfermedad y qué es la salud. Parece algo sencillo de decir, pero no lo es, por cómo ahora estamos viendo todo lo que está ocurriendo. La enfermedad sería la ausencia de la salud, y esa ausencia de esa salud podría darse por un desequilibrio de la persona a la hora de no alimentarse bien, de no ir al baño adecuadamente, de no dormir las horas adecuadas, de hacer excesos sexuales o de deportes de riesgo, etcétera. O puede ser que esa ausencia de salud también se haya dado porque en nuestros genes hayamos heredado de nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, algunas dolencias como la diabetes u otras. Pero desde el punto de vista holístico, que es donde estamos aquí, no es tan fácil decir que la enfermedad o la salud, como lo queramos decir, es por ciertos desequilibrios que hacemos. La enfermedad, desde el punto de vista holístico, tiene otras connotaciones que van más allá de esas propias que ya hemos visto y que son lógicas y objetivas. Porque, como digo, yo he tratado a miles de pacientes que han venido a mí con dolencias de todo tipo, físicas, y no había herencia, no había en su genética ningún familiar antepasado que tuviera esas dolencias. Me han venido gente que tenía enfermedades, que se cuidaba, pero de una forma extrema, bebiendo mucha agua, comiendo comida muy limpia, casi vegetarianos, haciendo ejercicio, durmiendo muchas horas, y venían con dolencias. Pero fue en ese momento, cuando yo ya evolucioné como terapeuta, cuando me contaban esas dolencias físicas, que me hice detective de la enfermedad, para encontrar la causa emocional que la generó. Y por ello, cuando la persona ya estaba, después de un rato de contarme sus dolencias físicas, yo con todo respeto las escuchaba y siempre las escucho, es cuando, sabiendo yo ya por adelantado qué mensaje había detrás de cada una de esas dolencias, yo empezaba a hacer preguntas para que la propia persona viera por qué estaba así. Entonces es muy importante ver cuándo empieza la enfermedad. Por ejemplo, muchas dolencias de muchos de mis pacientes que venían a mí, su enfermedad empezaba cuando había muerto un hijo y no habían superado el duelo, cuando su marido o su esposa les había abandonado o engañado, cuando después de 20, 30 o 40 años en la fábrica el jefe les despidió o cerró la fábrica. Curiosamente, todas las dolencias de los pacientes que estoy mencionando, aquellos que había descartado ya virus o genética o otras causas objetivas, cuando me contaban que había habido un bloqueo o un shock emocional, es cuando
ellos se daban cuenta de cómo la enfermedad empezó, comenzó y evolucionó después de ese trauma o ese problema. Por ello, hay que tratar, y así lo he hecho y lo sigo haciendo, la dolencia desde la parte emocional y la parte energética, porque esta es otra. Cuando la emoción persiste mucho tiempo, dado que somos energía, tenemos siete chakras principales que rigen o dirigen o equilibran nuestra energía. Cuando la emoción persiste, no solo sufre el cuerpo, sino también la energía. Por tanto, por eso he dicho que trata las dos partes. Y yo, como maestro de Reiki, cuando viene una persona, si necesita algo físico, se lo voy a dar, por supuesto. Voy a darle una planta medicinal, una sal de Surler, le voy a dar un complemento dietético, una vitamina, claro que sí. Esa parte nunca la voy a desatender, siempre la atiendo también. Pero le voy a dar flores de Bach, homeopatía para sus emociones, y voy a hacer sesiones de Reiki a esa persona para equilibrar las tres partes. Y así es como lo vengo haciendo desde hace muchísimos años y por eso estoy teniendo éxito. Porque cada vez que viene una persona con una dolencia, no me quedo o no me fijo en su parte, vamos a decir, fisiológica. Aunque no la desatiendo, obviamente. Si una persona tiene un problema físico, hay que darle también ayudantes, que pueden ser, como digo, plantas, complementos vitamínicos, dietéticos o otros, para ayudar a esa parte física, por supuesto. La medicina tradicional china, que tiene más de 5 o 6 mil años, junto con la ayurvédica, se cree que son de las dos más antiguas, no trata a la persona desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Un médico chino, cuando viene un paciente, le pregunta por sus emociones. ¿Está siempre alegre? ¿Está siempre triste? ¿Tienes ira o miedo? Porque cuando le diga el paciente al doctor chino de medicina tradicional china cuáles son sus emociones, el médico rápidamente ya va a saber qué órganos están fallando. Tanto monta, monta tanto, decimos en España. Es decir, si tienes un órgano que está mal, sabemos la emoción que hay. Y si sabemos la emoción que hay, al revés, también puedo saber qué órgano puedes estar dañando o se va a dañar, porque hay algunos órganos que resisten mucho. Y por tanto, quizá hay una emoción desequilibrada y todavía el órgano no está sufriendo, lo cual no quiere decir que cuando ya la resistencia de ese órgano llegue a su límite, ese órgano diga, ah, ya no puedo más. La medicina tradicional china dice que si tienes un exceso de alegría o de tristeza, cualquiera de las dos, tienes problemas pulmonares y de corazón. También dice la medicina tradicional china que si tienes miedo, cualquier tipo de miedo, pánico, sobre todo relacionado con el dinero, tienes problemas de riñón y de suprarrenales. Si tienes ira y rabia, la medicina tradicional china dice que tienes problemas en el hígado y la vesícula biliar. Y si tienes inseguridad, frustración, no sabes qué hacer con tu vida, estás bloqueado, no sabes qué hacer, qué no hacer, qué camino escoger. Y eso te puede llevar a estados de ansiedad. La medicina tradicional china dice que tienes problemas con tu bazo. Bien, estos son los principales órganos de medicina tradicional china y sus principales emociones. Hay muchos más. Obviamente no voy a mencionar todos porque si no se alargaría, ¿no? Pero para que empieces a entender los principios de la medicina tradicional china, la cual, por cierto, está reconocida mundialmente y tiene además clínicas como la clínica Wanamen. Que está en muchos países. Aquí en Madrid hay una clínica Wanamen y la medicina tradicional china es de las más reconocidas y de las más serias. Entonces, si una medicina tan antigua y reconocida como la medicina tradicional china dice que si ciertas emociones están ahí mucho tiempo pueden dañar a los órganos, esto no es algo que un loco se está inventando, que Alberto Lajas viene aquí a pasar el rato y lo dice. Son miles de años de afirmar la medicina tradicional china esto. Pero la medicina tradicional china no solo se fija en las emociones, sino también en la energía. Sabe, como he dicho, la importancia de que esas tres partes estén equilibradas. Por eso el médico tradicional de la medicina tradicional china también utiliza la acupuntura, la digitopuntura,
las ventosas y otras herramientas energéticas como las moxas, que son palitos calientes que se ponen en los nodis, que son los puntos, los meridianos de donde pasa la energía. Es decir, el médico de medicina tradicional china trata el cuerpo, pero con las tratando las emociones y la energía. Así que yo no estoy haciendo ni diciendo nada raro, sino que me estoy sustentando y apoyando en una medicina antiquísima que tiene más de 5 o 6 mil años y que está reconocida no solo en Oriente, sino en muchos países como la mejor para solucionar muchos problemas de salud que la medicina alopática no soluciona. Bien, la parte emocional es muy importante porque, como digo, nuestro mundo realmente es emocional. Casi todo lo que hacemos nos genera una emoción o lo que nos dicen nos genera una emoción y a veces cuando decimos cosas nosotros generamos emociones en otros. Nuestro mundo es emocional. Las películas que vemos en la tele o en el cine nos generan una emoción. Cuando estamos con nuestra pareja y nos abraza, nos habla o nos dice algo, nos genera una emoción. En el trabajo, el jefe, los compañeros, por su comportamiento, nos genera una emoción. Vivimos en un mundo emocional y esas emociones no podemos obviar que nos influyen de alguna manera en nuestra vida y en nuestra salud. Por ello, los que trabajamos holísticamente con todas las partes del triángulo, sabemos lo importante que son las emociones. Y en mi caso particular, personal, para mí la emoción es la mejor brújula que me ayuda siempre a entender por qué esa persona está así. Y tanto monta, monta tanto. A las personas que les he ayudado a sanar esa parte emocional, con coaching, con flores de Bach, con homeopatía, he visto, no en un caso, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, en miles, cómo su salud se ha recuperado en algunos casos de forma sorprendente. Por tanto, ahora viene el momento en el que yo te voy a hacer unas preguntas para que tú mismo puedas responderte en qué estado emocional te encuentras. No importa la dolencia que tengas, solo te pido ahora que cojas. Si quieres, puedes apuntarlo y responderlo más tarde. Aunque creo que cuando te haga las preguntas vas a entender rápidamente la respuesta. Bien, empezamos con las preguntas. Te pregunto, ¿qué es lo que no quieres seguir haciendo y estás haciendo? ¿Qué acciones o qué no acciones te hacen sentir culpable o te hicieron sentir culpable? ¿Ante qué cosa te sientes impotente? Todas estas preguntas, si respondes positivamente, hablan de que tienes problemas musculares. Las personas que tienen problemas musculares, me da igual el nombre, porque nosotros los terapeutas holísticos no ponemos nombres a las enfermedades, porque cada persona es un mundo y un sinfín de experiencias personales distinta a otra. Si tú quieres llamarlo fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, no me importa. Pero cuando hay problemas a nivel muscular, pues implica que la persona no está haciendo lo que realmente quiere hacer, que se siente culpable por algo que ha hecho, que se siente impotente ante una situación. Si tienes dolores musculares, esas emociones hay que solucionarlas. Bien. Si tienes problemas digestivos, malas digestiones, reflujo, dolor estomacal, intestinal, estreñimiento, pues a lo mejor lo que te pasa es que tienes que responderme estas preguntas. Te pregunto, ¿qué es lo que no quieres dejar entrar a tu vida? ¿Qué cosa no quieres dejar entrar a tu vida? Responde. ¿Cuál es ese secreto que no quieres mostrar a los demás? ¿Qué te avergüenza de ti que no quieres que otros sepan? ¿A qué se debe esa rabia y ese rencor que estás sintiendo? Pues si no dejas entrar en tu vida algo que deberías dejar entrar, si tienes un secreto que no quieres enseñar, si te avergüenza algo de ti que no quieres que otros sepan,
Si tienes rabia y rencor, de seguro estás sufriendo problemas digestivos, de hígado y de vesícula, de seguro. Bien, más preguntas. ¿A qué tienes miedo? ¿Por qué tienes siempre miedo? ¿Quién está invadiendo tu terreno que te hace sentir miedo? ¿Por qué estás sintiendo todo el tiempo que tienes que defender lo que es tuyo? Si estás siempre con miedo y piensas que te van a atacar o que quieren hacerte daño, aunque no haya razón para ello, seguro que tienes problemas de cistitis, de riñón, insuficiencia renal, porque, como he dicho antes, en el riñón están los miedos y también en la vejiga. Las personas que orinan mucho o tienen infecciones o tienen problemas de riñón o piedras del riñón son personas que tienen miedo. Sobre todo en el riñón está el miedo a quedarse pobre, a no tener dinero. Más preguntas. ¿Por qué sientes rechazo hacia la sexualidad? ¿Por qué no eres feliz o por qué no disfrutas 100% tu sexualidad? ¿Has tenido algún abuso sexual en tu vida? ¿Cuál es tu conflicto respecto a tus hijos? ¿Por qué rechazas a tu pareja? Bien, puede que tengas problemas genitales de todo tipo. Pueden ser desde problemas menstruales, problemas de erección, problemas en los testículos. Cualquier tipo de dolencia en los genitales puede estar hablando de tu rechazo a la sexualidad o de algún abuso sexual que hayas sufrido. Aquí tengo que decir que he tenido muchas personas abusadas sexualmente en mis consultas y que hay unos estudios que se han hecho en la Universidad de Michigan que demuestran que los niños, sobre todo, tienen un mecanismo de defensa que es la amnesia y hacen que olviden ese abuso sexual. Pero lo olvida la mente racional, pero no el subconsciente. Y por ello muchas personas que han sido abusadas, aunque no lo recuerdan, luego pueden tener problemas genitales, incluso cáncer en esas zonas. Louise Hay, que escribió Usted puede sanar su vida, Louise Hay es un ejemplo de esto. Ella tenía cáncer de ovarios y le dieron pocos meses de vida. Fue a un terapeuta holístico, el cual le hizo ver que dado que sufrió abusos sexuales, violación y otras cosas relacionadas con la sexualidad, se sentía sucia. Cuando Louise Hay se perdonó por esas acciones sexuales y perdonó a los que le hicieron esas cosas, su cáncer desapareció. Y no lo digo yo, puedes leer el libro Usted puede sanar su vida de Louise Hay, donde ella cuenta su experiencia personal. Así, si también tienes conflictos con tus hijos, puede que también tengas problemas genitales. O si rechazas a tu pareja, puede que también haya problemas genitales. Bien, más preguntas. Espero que te esté gustando este test, porque te va a ayudar mucho a entender muchas de tus dolencias. Bien, respóndeme, ¿por quién y cuándo te sentiste abandonado o abandonada? ¿De quién actualmente te quieres defender? Te pregunto, ¿pudiste soltar ya por fin aquella relación tan tóxica? ¿Y a quién echas de menos o extrañas tanto? ¿Y a quién necesitas sentir de nuevo en tu vida? Si tienes problemas de piel, erupciones, descamaciones, picores en la piel o incluso psoriasis o problemas graves de la piel, puede estar indicando que sientes abandono. Quizá has sufrido abandono en tu infancia o falta de afecto por tus padres. Si tienes problemas de piel, puede que sientas una necesidad de defenderte de algo, de alguien. Si tienes problemas de piel, puede que no hayas soltado una relación sentimental tóxica, que sigas ahí todavía con ella, aunque no estés físicamente con la persona. Si tienes problemas de piel, quizás es que echas de menos a alguien en tu vida que no tienes. Igual ha muerto un ser querido y no ha superado el duelo. Todas estas causas pueden dar problemas de piel. Bien, más preguntas, ya las últimas. ¿Qué es lo que percibes en el aire, simbólicamente hablando, y sientes que te está intoxicando? ¿Qué te hace sentir que no mereces vivir? ¿Cuál es esa tensión que estás percibiendo en el ambiente en el que estás la mayor parte del día?
Si tienes problemas respiratorios, asmáticos, problemas de cualquier índole, garganta, respiración, pulmón, puede que sientas que tu ambiente, tu vida, está intoxicada, porque no tienes las personas o el ambiente que a ti te gustaría. Si tienes ataques de pánico o respiratorios de asma, puede que sientas que no te merece la pena vivir y es mejor irse. Todo inconscientemente, claro. Y si estás percibiendo una gran tensión todo el día en tu vida, pues también puede que tengas problemas respiratorios o pulmonares. Algún detractor que me esté escuchando dirá, pero ¿qué locura se está diciendo este hombre? Bueno, pues todo lo que digo está sustentado, no solo por Luis Hay, usted puede vivir. Usted puede sanar su vida en su libro famoso, sino está sustentando por la propia medicina alopática, sí, esa que da las pastillas. Mirad, yo he trabajado unos años, trabajé unos años en hospitales geriátricos, en geriátricos para ancianos. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando entré en el año 2000 o por ahí en un geriátrico de la zona de Soria? El médico nos dijo a varios que algunos pacientes tenían algunas dolencias, pero que no eran reales. Y entonces nos dio varios botes falsos, es decir, por fuera eran de medicamentos, pero dentro había caramelos de colores. Entonces nos dijo, cuando esta señora o este señor os diga que tiene un dolor fuerte de cabeza, o de lo que sea, le dais la roja. Cuando no pueda dormir, le dais la amarilla. Cuando no sé qué, le dais la azul. Cuando no sé qué, la blanca. Yo dije, ¿pero qué juego es este? Pues no, era placebo. O lo que es lo mismo, la creencia de que cuando tomas algo y crees que eso te va a curar, te cura. Entonces, la misma medicina que nos ataca a nosotros, a la medicina natural o holística, emplea el placebo, es decir, lo que hace es en el subconsciente crear una creencia de que ese caramelo realmente es una pastilla y que ese color rojo, azul o amarillo es el propio para sanar un tipo de dolencia. Por tanto, la propia medicina alopática, la de los hospitales, reconoce que un gran porcentaje, grandísimo de personas que van a sus consultas no pueden explicar sus dolencias físicas, porque están en la parte emocional, están en el subconsciente. Aunque este ejemplo lo he puesto muchísimas veces, en mi último libro, Reprograma tu vida, y en otros cursos y clases que he dado, quiero volver a ponerlo hoy porque hoy viene muy a colación sobre esta masterclass que estamos hablando de entender el verdadero mensaje de la enfermedad. Y es el ejemplo real que ocurrió en una cárcel de Mississippi, creo recordar, en Estados Unidos. Iban a sentenciar a muerte a un preso a la silla eléctrica. Pero dado que la silla eléctrica a veces fallaba y la persona sufría hasta que moría, hicieron un experimento sin que lo supiera el condenado a muerte. Le dijeron que iban a darle una muerte dulce si él quería, que era sacarle toda la sangre lentamente hasta que muriera. Y él dijo, bueno, acepto, porque total, como me van a matar, pues que sea una muerte dulce. Lo que no le dijeron es que había trampa. Le pusieron una vía en el brazo para que saliera un poco de sangre, pero luego cerraron esa vía. Y lo que realmente hicieron es que debajo de la silla donde estaba el enfermo, pusieron un recipiente metálico donde una persona que no veía al preso iba vaciando suero fisiológico. Es decir, el preso escuchaba que un líquido caía en ese recipiente y él pensaba que ese líquido era su sangre. La persona que estaba vaciando ese suero empezó a cerrar la llave poco a poco, lentamente, hasta que ya dejó de caer, por lo que el preso estaba interpretando que se estaba acabando su sangre. Cuando ya no escuchó el ruido de la supuesta sangre, el suero fisiológico, ¿qué ocurrió? Que el preso murió instantáneamente de un infarto. Pero tenía sangre. Era mentira. Es decir, él creyó que no había sangre en su cuerpo y esa creencia lo mató. Por ello, y esto no me lo he inventado porque está ahí, esto es un hecho real, volvemos al mismo punto de partida. Si crees
en algo, esa creencia va a manifestarse de forma física. Si tú dices, yo tengo el COVID, vas a tener el COVID. Si dices, yo estoy seguro que yo tengo la misma enfermedad que mi abuelo y voy a morir de ella, pues la vas a tener y vas a morir de ella. Por tanto, el decreto, la creencia, también es importante. No importa la enfermedad que tengas, decreta, yo estoy sano y siento la salud en mí. Ninguna enfermedad va a poder conmigo. Es decir, le estás diciendo al subconsciente que si hay alguna enfermedad creada por algo mental, tú lo rechazas. Anulo, tienes que decir ahora mismo, por favor, repite conmigo, anulo cualquier enfermedad que tenga, que sea o haya sido creado por mi mente o mis emociones. La anulo. Es un principio esto, ojo, es un principio, no es la sanación, pero es un principio para caminar hacia lo que llamamos salud. Pero obviamente, cuando hay personas que llevan con sus emociones, muchas emociones, distintas emociones, bloqueando sus órganos años, a mí me han venido personas que venían con esas dolencias generadas por sus emociones, personas que llevan 20 años, 30 años, 40 años. Entonces, también hay que entender que sanar una emoción o curar o gestionar una emoción que ha creado una enfermedad física y que lleva muchos años, tampoco se puede hacer de un día para otro. Pero sí tienes que entender que si tus dolencias tienes claro ahora, más que nunca con esta masterclass, que tienen un origen emocional, debes buscar ayuda para que un profesional holístico pueda entender cuál es el origen de tus emociones y ayudarte con ellas. Bueno, espero, deseo que esta masterclass te haya aclarado muchas cosas y hayas podido entender muchas cosas de lo que nosotros llamamos dolencia o enfermedad y que hayas podido entender que detrás de una dolencia, quitando las causas objetivas, que son la genética, los virus, la mala alimentación o las cosas que uno puede hacer que desequilibre nuestro cuerpo, quitando esas causas objetivas, espero que hayas entendido que el 98 o 99% de muchas dolencias que sufres tienen una causa emocional. Y mientras no sanes, gestiones esa emoción, esa dolencia física no solo va a estar ahí, sino que va a ir a peor, a crecer. Bueno, antes de irme quiero deciros, como ya ayer he anunciado en todas mis redes sociales, que mi web ha estado bastantes días con problemas técnicos a la hora de vender cursos, mis ebooks y mis servicios de terapias online. Había un problema con PayGi, con PayPal, que bloqueaba en algunos países. No sé muy bien lo que pasó, pero dado que veía que no se solucionaba y que muchos me seguíais diciendo que no podíais comprar mis cursos, mis libros y mis terapias, pues lo hemos cortado de raíz. Mi equipo técnico informático, ¿qué ha hecho? Ha cogido mis cursos que tengo ahora de oferta, todo el material y mis libros y los ha llevado a Hotmart, ¿vale? Y luego para el pago que antes hacía por PayPal de mis consultas online por Zoom, pues algo tan sencillo como pagar por Western Union. En todos o casi todos los países hay una oficina de Western Union y para pagar mis consultas, primero te tienes que poner en contacto conmigo, obviamente. Yo te daré mis datos para que por Western Union hagas la transferencia bancaria que normalmente tarda 1, 2, 3 días dependiendo del país. Así que esto quería deciros. Por tanto, si tienes problemas físicos, dolencias, problemas emocionales, bloqueos existenciales y necesitas mi ayuda, estaré encantado de hacerlo porque ahora, como digo, desde hace 4 años, mis consultas las hago online por Zoom, bajo agenda, por supuesto, y a unos precios que los he bajado más. Ahora, cada una de mis consultas cuesta solo 100 euros y no 150 como venía cobrando para poder adaptarme más a vuestras necesidades. Cada una de mis consultas suele durar entre hora y media aproximadamente y después la persona decide cuántas consultas más va a necesitar. Dependiendo de su estado. Gracias, gracias, gracias y recordar, ser felices, sonreír.
y amaros mucho y amar a los demás. Bendición.